¿Qué tal? Aquí de RK Darker en un nuevo video de Minecraft en la serie Darkeriana, ni Ananiana. Y bueno, en el episodio pasado nos habíamos quedado en que íbamos a explorar la segunda fortaleza que nos habíamos encontrado, pero bueno, por problemillas ya no se pudo. Así que hoy lo que vamos a hacer, vamos a acabar de explorar esta cosa. Y después, pues eso, vamos a regresar y vamos a empezar a, no sé, vamos a empezar a mejorar la casa, por decir algo. Porque de momento, bueno, la zona esta de pociones ya la podría ir haciendo. Hombre, qué cojones, ya puedo hacer la zona de pociones, nada más me faltaría la decoración después. Y poco más, la zona, madre mía, ¿qué es esto? Esos bugs. Bueno, me llevo esto. No, bueno, en realidad no. Macho, tendría que dejar la de cofres. Vamos a ver. Oh shit, hola amigo. ¿Te acuerdas de mí? Pues sí. Ah, cierto, que creo que por aquí tenía una calabaza de esqueroide witheriano. Madre mía. A ver. Bueno, es que en general está en 75. Vale, pues lo dejamos así de momento, en 75 cacofones, así de... Vamos a agarrar un poco más de esta piedra. Estas vallas, fíjate lo que te digo, las puedo dejar en un lugar olvidado. Y con eso, o sea, me quito un buen peso de encima, pero es que luego las necesito y bueno, en realidad las podemos dejar aquí. Chulas. Este cofre ya lo he visto, puede ser. Creo que no. ¿Tenía una de diamante? No. Es que son dos de oro más, hijo. Macho, por Dios. Más asco no puede dar. Bueno, ya regresaremos por esos cofres. Algún día. En algún lugar. Frío como el precio de un pingüino. Ah, wey. Oh shit. Oh shit. Ven aquí. Espera. Adiós a la barra, ¿verdad? Un limo de estos me vendría bien. Pero después para bajar. Hombre. Si me pega golpe, estoy en lo que viene siendo un poco en el... ¡Muérete! Joder. Creo que se cayó el otro limo aparte. No me voy a estar peleando con estos tipos. Así que pues vámonos de aquí. Vamos a ver qué hay arriba antes de nada. Oh, shit. Hola. ¿Hay alguien? Puede venir a saquear en paz ni a matar porque no hay nadie ni hay nada. Oh, qué asco. Vale. Por ahí, vale. Más lava. Bueno, aquí hay lava. Una zona de alma. Que nunca viene mal. Voy a ver dónde está el origen porque. Me da un blaze, ahora sí que estoy prácticamente en lo que viene siendo el 7. Oh, gracias. La lava está arriba, eso lo puedo presentar, eso lo tengo en claro. A ver, vamos a
agarrar más de esto. Sigo arrepintiéndome de no haber traído una maldita pala. ¡Ah, la cebolla! Quiero ver si hay más cofres en este lugar. Y bueno, pues para que se vea, ¿no? Que luego me imagino que llegará el comentario. Bueno, prácticamente ya no me. Bueno, ya no hay. Ahora sí ya no hay, para que vean. Arriba. Anda, pechera de oro. Pues sabes lo que te digo. A tomar por saco. Aquí. Bueno, el oro como quiera que sea, pues va bien. Pero lo demás como que viene importando un poco lo que viene siendo el rabete. Vamos a ver por acá que hay. Otro cofre. Vale, 7 de netherrack y nos lo llevamos. Sin que no había más. Entiendo porque un cofre con pura netherrack ahí, pero netherrack esta verruga abisal se llama que nether what o algo así. Va, pues vamos para arriba. Vamos a buscar nuestra salida de aquí, si es que la encontramos hoy. Está, creo que... la madre mía. Hola, un poco de coal que nunca viene mal tampoco. Oh, yo lo que quiero son las calabazas, no quiero el coal, la verdad. Aquí. ¡Uy, dos esqueloides más! ¡Vengan! ¡Vénganse! ¡Qué pequeño! ¿Nada? Nada, me cachis. Joder, yo quiero las calabazas. Pues eso, yo creo que nos vamos a retachar a casa y... pues... si encuentro algo más, pues no creo que lo grabe, la verdad. Yo creo que ya nada más regresamos a casa. Regresamos a casa y pues yo creo que ya. Vamos, empezamos a hacer lo demás. Vale, hasta entonces. Bueno, ya que estamos aquí de regreso en el hogarcito, pues eso, madre mía, y me empieza ahí el moonlight. Dun, 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 moonlight. Madre mía, qué rico helado. No, es arroz con leche. Hombre. A ver, nos habíamos quedado en que íbamos a terminar o a concluir lo que era, pues, la zona de aquí abajo y pues... hombre,
En lo poco que estuve, porque tuve que hacer algunas que otras cosillas por ahí. Y pues bueno, estuve un ratito, como quien dice por allá, madre mía, con el poco de... Bueno, estuve arreglando esta zona de... La zona de las pociones. Y bueno, al final así ha quedado. Ha quedado prácticamente más grande de lo que me esperaba. O sea, van a quedar dos más aquí. Y pues... la zona va a quedar de la siguiente manera, así que directamente todo este cuadrado acá, así que los carteles, a ver, aquí van a ir así como lo estoy poniendo exactamente. Vale, esa piedra se queda así. Va a ser un coñazo subir. Bueno, te digo, nada más la ponemos ahí un poquito por encima el agua y ya está. Tampoco hay que partirnos tanto el ojal ni la cabeza. A ver. Aquí y aquí, ¿vale? Vamos a subir por esta cosa. Por esta vaina. Madre mía, en serio. ¡Ah! ¡No llego! Madre mía, no llego. Pero vale, entonces. Queda... ¡Ay, Dios santo! Vale, entonces quedaría de... No, tío, madre mía, madre mía, madre mía. Qué liada. Quedaría de la siguiente manera. Carteles aquí, agua arriba. Y con eso, bueno, es que aquí va a subir el agua, ¿sabes lo que quiero decir? Con las malditas gotitas. Hombre, esto es lo que podemos hacer. Sería un poco raro saber. No sé si funcionará el truco, ¿sabes? Ya si no, pues ya. Ya veremos. Hombre, le quitamos todo esto y que todo por arriba, todo por encima de nosotros sea agua. Voy a ver si funciona el truco como lo estoy pensando. Porque si funciona como justo como lo estoy pensando, pues eso, va a quedar algo no tan interesante ni tan chulo, pero sí va a quedar algo bastante bonito. No digo nada, pero, hombre, bastante bonito sí quedará. A ver, vamos a crearnos, yo qué sé, los 9 carteles directos, a ver. Y después necesito ir a coger madera, porque si no, o sea, estoy en una escasez de madera, ¿saben lo que quiero decir? Y tengo árboles a mi alrededor. No sé ustedes, pero seguramente, o una de dos, o tengo hueva de ir a coger la madera, o es que realmente soy un boludo con quien... Así de fácil. A ver, vamos a ver. Tendría que quedar de la siguiente forma. ¿Y aquí? Vale, aquí creo que sí ocupa el bloque directo, ¿no? El caso ya sé. Vale. Entonces, así quedaría ya por el medio. Después nada más habría que hacer entonces... 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 cartelacos más. Hombre, nada pesado, pero sí un poco jodido. Ya es de noche, me cago en... Hombre, me gustaría tener un maldito minimapa para ubicar a todos los monstruos. A ver. Un momento, de aquí no. ¡Ah! Ay, Dios mío. De aquí no. Es que estos árboles están juntos. Bueno, estos 3 árboles están juntos y se ven bastante bonitos. Así, vamos a dejarlos así. Vamos a agarrar, yo qué sé, este de acá que está bastante alejado. Hombre, te vamos a talar y no precisamente porque seas blanco. Así que, vale. Creo que son 28, puede ser, sí. 28, bueno, las semillas como quiera. Está en Pacífico. Dios, es que no veo ningún mob.
Macho, no veo ni un solo creeper. No veo ni un solo mob. A ver. Ahora me lo pregunto. A ver. Difficulty normal. La dificultad del juego es gracias a Derkar. ¡Macho! Ahí está. Joder, que apenas un zombie, ¿sabes lo que te quiero decir? No es por nada, pero te voy a asesinar. Metemos esto aquí. Vale, dos más. Me van a faltar, ¿sabes? Solo una más. Con una más ya la hacemos. Vale, 9 cartelacos. Dejamos, dejamos. Vamos para abajo. Y pues eso, vamos a ir terminando esta... Vamos a ir terminando lo que es esta sala. Cartel, 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 cartel y cartel. Vale, así terminaría, así terminaremos esta sala. Obviamente, se vería mejor si los carteles tuvieran algo en medio. O por lo menos ahí que representara, no sé, cierta cosa. Pero de momento eso no es lo que importa. Lo que importa es yo lo que quiero saber. Si así, en ese orden, como los he puesto, hay más, más probabilidad de que se quede el agua normal, ¿sabes? Porque si no, es un poco raro. Yo nada más me quedo con dos de hierro. Creo que hay un carbón por aquí. Hombre, traje un montón de carbón. Bueno, un montón. Unos cuantos carbones de los negros que fui matando. Vamos a meterle, yo qué sé. Ahí está, un 3 de carbón ahí. Vamos a guardarlos para antrocha. And there. La estrella palusa. Ah, es una señal, ¿saben? Es una señal de que el Wither me está acechando. Ok, no. Ok, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Tienes unos tumores, Darker. A ver. Vamos a hacer esto bien antes de que me empiece a dar una epilepsia crónica y me quede ahí tirada en el piso por ver la semejante pedazo, cacho, trozo, estrella tan chochipiruli que anuncia mi muerte en no más de 4 episodios. Pero seguro. Vamos a ver. Estamos ahí. Estamos aquí. ¡Oh! ¡No se cae! ¡No se cae! Madre mía, pero qué chulada, ¿eh? Llenamos la cubeta esta. Macho, me gusta, ¿eh? Me gusta, o sea, nada más es cosa de cambiarle arriba lo que es lo que es sería el techo esto, la pared aquí. Y obviamente decorar esta sala un poquito. Ponerle, yo qué sé, quitarle la piedra. Por decirlo, no sé, en esta sala ponerle una sala... puro ladrillo infernal. Obviamente aquí no, aquí voy a hacer un pequeño patrón de estructura bastante raro, porque van a ir por aquí, van a ir por aquí, por allá, y si las, obviamente si las librerías me lo no me las bloquean los bloques, por decir algo, voy a poner otro patrón encima de las librerías. Más aparte, pues obviamente aquí van a estar cofres, como ya dije. Y aquí dos yunques, dos mesas de crafteo. Bueno, no. Dos mesas de crafteo, un cofre, dos yunques. Y ya está. Hombre, tampoco es que me vaya a tomar tanto la cabeza. Pero tengo bastantes planes bastante interesantes. Tengo planes bastante chulos para estas salas. Pero obviamente todo a su tiempo. En cuanto a la sala de cofres... bueno, tenemos las nuevas maderas, como podemos ver por aquí. Sí, 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 lo sé, tengo el TMI, pero al final de cuentas no me pongo nada. O sea, es la 1-7, vale, sí, ya empezaba a dudar. O
sea, tengo las maderas estas nuevas aquí. Por decir algo, ¿no? Yo creo. No, es que se ve como muy rosado, ¿no creen? A ver, vamos a probar. Vamos a probar maderas, por decirlo así. Hombre, es que necesitaría ver todas y cada una de las maderas, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, veamos, de aquí. Pues eso, podríamos ponerle una tonalidad no de pura piedra, bueno, sí, no de pura piedra ni roca, pero sí podríamos hacer lo que sería, no sé, una combinación, por decirlo, maderas, por decirlo, zona específica, por decirlo, desde aquí hasta, yo qué sé, 20 bloques hacia allá, madera de roble, por ejemplo. Y de acá, obviamente, la misma distancia, ponerle, madre mía, con las jodidas puertas, ¿sabes? Ponerle, yo qué sé, no sé, una que se le comparara más o menos. ¿Madera de selva? ¿Qué es esto? Ah, mira. Ay, qué lindo, ¿eh? Yo qué sé. Por decirlo, una madera. La de roble oscuro, por decirlo así. Madre mía, joder con las puertas, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues sí, podría ser roble normal de uno, por decirlo aquí, y roble oscuro del otro. Una un poco más oscura, y por decirlo de este lado que vaya aclarando hasta llegar a la madera rosada. Literalmente, es que es madera rosada, macho. O sea, no se ve ni naranja como en la original, se ve rosada totalmente. Entonces, como iba diciendo, de este lado ir llegando hasta la rosa. Y de este lado ir pasando lo que es la de roble oscuro, la de abeto y llegar a la de abedul. Y en este caso, roble, selva y la rosa. No sé, por decirlo así, pueden dejarme más combinaciones en comentarios. O sea, yo lo veo así. Pero obviamente no tengo que. Tengo que hacer muchos más ajustes, bla, bla, bla y eso. O sea, tampoco es que vayan a hacer planes bastante, bastante de ya. Así que primero vamos a ver, creo que perdí los saplings de aquí todos. Sí. Despawnearon mientras estaba haciendo lo de abajo. Ay, vamos a ver, vamos a talar este árbol. A ver si de este no pierdo los saplings porque soy propenso a perderlos. Vale. Bueno, vamos completando lo que sería aquello, ¿no? De momento. Pues yo creo que también vamos a ir empezando a completar lo que es la casa, porque no es que me lo hayan pedido, es que, bueno, hombre, se ve bastante horrible, la verdad. Se empieza a ver bastante feo. Que no tenga. Hombre, que no tenga nada. Que nada más sea ahí la, ¿cómo se llama? La estructura, por decirlo, el modelo de la casa. Y no tenga ni siquiera paredes, no tenga muros, no tenga nada. Vale, podemos hacer una estructura arriba. Podemos hacer un segundo piso. Por aquí subimos uno más, ponemos slabs. Aquí podríamos hacer una salida doble. Una salida por aquí. Por aquí pispo. Así que aquí, aquí, tapamos aquí. Aquí. ¿Y aquí? ¿Puede ser? Hombre. Ya nada más haríamos unas pequeñas ventanas. Tapamos aquí, hacemos la misma estructura de ventanal aquí, igual por acá, subimos un bloque más toda la pared, o sea, todas las paredes las subimos un bloque más, hacemos slabs, obviamente la escalera va a estar un poco difícil de hacer, bueno, un poco difícil, si desde esta escalera subimos lo suficiente, a lo mejor y podemos subir hasta el segundo piso, no tendría tanto misterio, pero sería cosa de ver. Y en cuanto abajo, pues yo creo que lo tenemos más o menos por ahí. Tenemos una etiqueta de nombre por aquí, el cráneo por acá. Vale, la espada de diamante ni la vamos a tocar, así lo digo, ni la vamos a tocar. Pico de piedra, macho. Pico de piedra. A ver. Hombre, no me da mucho, no me da nada, pero bueno. Vamos a quitarnos ya esto, que me dan tentación. Joder.
Que mueva el micro, que mueva el micro. Qué rico. A ver. Vale. Tenemos 10, 32 y todavía falta uno más. Hombre, no le voy a negar nada. A final de cuentas son 8. Podemos utilizar bien un carbón y no desperdiciamos tanto. Veamos. De momento, lo que vamos a hacer, pues yo creo que va a ser los cultivos aparte. Porque si si ya va a hacer falta, vamos a tener que expandir. Vale, estamos 1, 2, 3, 4. Que sean 5 más. Bueno, desde aquí 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, los cultivos no sé hasta dónde vayan a llegar, porque son cultivos, trigo, zanahoria, sandía, calabaza, si no me equivoco, también. A ver, son trigo, sandía, calabaza, patatas, bueno, papas, zanahoridas, caña de azúcar, lo vamos a pasar para abajo, así que también. Y no sé, al final, a lo mejor y hasta el final vamos a poner un cultivo de cactos. Vale, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí dejamos. Y aquí. Vale, sí. Correctamente, como estoy diciendo. Madre mía, se rompe en ya. En ya. En ya. Vale, ya. En ya. Vale, cofres. Aquí irían lo que serían las patatas. Bueno, todos los cultivos normales, los típicos. Acá sandías, bueno, horno, no, mesa de crafteo, bueno, sí, o mesa de crafteo, o horno, como los quiera poner, hombre, no me voy a liar. Un cofre para sandías y calabazas, que a fin de cuentas son pocas las que plantamos, son 8 por cada, o 16 creo. Sandías, yo creo que obviamente, cuando formes 9 puedes hacer el bloque y lo guardas. Y lo que son cactus y caña de azúcar, pues estaría arriba, o sea que tendríamos que abrir el hueco de aquí, de ambos lados, para que se abran los cofres bien, si no, no nos va a dejar ni siquiera abrirlo. De hecho, es que no hay ni un alma, así lo digo, o sea, no hay ni un creeper. Vale, un esquelote, ese sí me interesa, ¿ves? Aunque ya no tengo comida, si me empieza a dar. Que bueno, lo recuperé, ¿sabes? Vale, ponemos uno ahí. Ponemos otro ahí. Vamos a poner el otro aquí en su sitio. Porque si no, se nos joden los árboles. Y como toda la casa es blanca, imagínate. Se va a destacar como si fuera casa de Lalo. De Dark MC92. Toda blanca la casa. A ver, a lo que venía. Que venía Darker, por Dios. Bueno, pues eso. No es que no puedo hablar, no puedo hacer. Pues sí, yo creo que voy a hacer un pequeño timelapse de mientras hago esto. Así que nada, ya si tengo algo interesante que mostrar después, pues ya lo mostraré. De momento, pues los voy a dejar con el timelapse haciendo esto, porque así va a ser bastante, bastante liado. Obviamente, yo creo que lo termino en este episodio, si no, vale, dos, dejamos. Y ahora sí. Bueno, nada más lo que voy a mostrar entonces va a ser cómo va a ser el cultivo. Cómo van a ser los cultivos. O sea, para mí son los más eficientes que yo he hecho. Supongo que habrá otros que te dan más o menos comida. Hombre, a final de cuentas, la comida al final te va a sobrar. Yo no digo que no. Pero es mejor tener cultivos por lo menos eficientes durante una temporada, mientras las vacas empiezan a darlo todo. Carbón. Y después, pues ya puedes liarte ahí, ¿cómo se llama? Con el trigo ya puedes empezar a liarte a reproducir a las vacas como si no hubiese un mañana. Para que tengas ahí la vacada padre.
bueno, pues de momento, a ver, vamos a ir quitando todo esto. El caso, ¿cómo va a ser el cultivo? Son 1, 2, 3, 4 de ancho, bueno, de lo que sea, de ancho, de alto, lo que sea, hombre. Bueno, el caso va a ser de 4 por 8, así sin más. En total son 32, es medio stack por cada mitad de cultivo. Bueno, por cada mitad de cultivo, por cada sección. O sea, por decirlo, aquí vamos a tener trigo y aquí igual. O sea, serían 32 y 32 semillas. Así de sencillo, así de fácil. Y con eso, obviamente, sacas semillas para el pelo. Sacas, obviamente, los 64 de trigo. Como, obviamente, si el trigo se pudiera dar en mayores cantidades, pues estaría bien, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero como no, pues no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. Y una vez que tenemos los 8 liados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8 por 4, entonces vamos 4 hacia allá, o 3. Macho, son 3, no me vaya a liar yo, ¿sabes? Y ahora lo que hacemos es quitamos toda esta parte completa, o sea, directamente, fíjate, tierra, de aquí podemos agarrar incluso. Quitamos esto, y aquí en estos 4 van a ir vallas. Quitamos aquí, quitamos acá. Y aquí lo que va a hacer, como van a ser slabs de roca de momento, pues lo que vamos a poner aquí van a ser roca también. Y igual, las vallas estas van a ser de roca, igual en el otro lado. Y pues obviamente, 4x8 y todo esto, pues va a estar relleno de tierra y no voy a hacer más, nada más que eso. Y los dos carriles que van en medio van a tener los slabs y por debajo van a tener agua. Sin más pierde, pues eso, los dejo con el timelapse y bueno, yo creo que después del timelapse, pues mejor voy despidiendo el vídeo, ¿sabes? Así que espero que os haya gustado, like, favoritos, comentáis. Madre mía, la madre que... ¿Por qué los tenía que invocar? Vale, ya sé por qué. No había luz. Vale, voy a poner un poco de luz por afuera también, porque no me fío un pelo de nada. Así. Vale, dejamos. Vale, después de este susto, pues eso. Espero que os haya gustado, like, favoritos, comentáis. Y bueno, hasta el siguiente vídeo. Venga un abruzo, hasta otra. Los dejo con este... ¿En serio? No había visto el bug. ¿Por qué Microsoft? ¿Por qué? ¿Por qué Microsoft arregla el bug? Ah, no, ahora es Microyang. Microyang. Y el juego se llama Microsoft, por favor. Así como lo pongo. Microsoft. Bueno, sin la R al final. Y también se llama Microyang, así. Así que de ahora en adelante ya no le digan Mojang, le dicen Microyang. Vale, hasta el siguiente vídeo. Los dejo con el timelapse y hasta otra.
実は勝てた武器すさむ檻の中で。